Gianluca Lapadula y su cariñoso apodo a Jorge Fossati, las palabras de los jugadores peruanos tras el triunfazo de Perú versus Nicaragua por 2-0. Bienvenidos a un contenido más del canal Gol Viral, así arrancamos con toda la información sobre el triunfo blanquirrojo. Debut con triunfo. Perú derrotó 2-0 a Nicaragua en el inicio de la era Fossati. Perú venció 2-0 a Nicaragua en un amistoso internacional. En el Alejandro Villanueva, Joao Grimaldo y Gianluca Lapadula marcaron para la blanquirroja. Asimismo debutó Oliver Sone, una propuesta ofensiva, 2 goles y el debut de Oliver Sone. ¿Qué más podía pedirse esta noche en el Alejandro Villanueva? El hincha de la selección peruana sale de la victoria mostrando el pulgar hacia arriba al inicio de la era de Jorge Fossati. Había dudas en la alineación inicial, así como en el sistema 3-5-2 no acostumbrado para muchos de los jugadores de la blanquirroja, pero más allá de algunos pasajes en el encuentro, el equipo lució sólido y por momentos mostró acciones en conjunto que alegraron a los asistentes, especialmente desde la banda derecha de Andy Polo, quien fue aquel carrilero que se come la banda cada fin de semana en Universitario. Polo fue clave en los 2 goles de la Sele, ambos centros para Joao Grimaldo y Gianluca Lapadula, respectivamente. 2 sorpresas en el equipo, la titularidad de Carlos Cáceda, Pedro Gallese no fue convocado, al igual que Aldo Corzo y Diego Romero, y la posición de Joao Grimaldo como interno en el ataque, a diferencia de lo que hace en el RIMAC, siempre pegado a las bandas. El futbolista de Sporting Cristal estuvo suelto por la banda izquierda, interior y costados, para aprovechar la única que tuvo al inicio del encuentro. Tras una recepción de Lapadula, el ítalo peruano cedió para Polo, quien centró para la aparición de Grimaldo y el primer gol de Perú, 2, en este amistoso internacional. La ventaja no desentonó al equipo de Fossati, que lejos de replegarse, siguió en busca de aumentar la diferencia sobre la visita. Fue así como a los 13, luego de un contragolpe que se inició desde el arco de Cáceda, que Polo nuevamente ganó la banda derecha para centrarle esta vez la pelota a Lapadula para definir y poner el 2-0 definitivo. El atacante del Cagliari es indiscutible en Perú. Cuando no tiene opciones de gol se repliega para la derecha, la recepciona y abre el juego para sus compañeros por las bandas. Definitivamente un buen partido de él, así como también de Polo, Grimaldo, Cartagena, quienes fueron los que sobresalieron más en este debut en el 2024. ¿Qué más pedirle hoy a Perú? Probablemente nada, el partido fue un evento para devolverle la alegría al hincha, así como para probar el sistema y jugadores. Esta noche le tocó el turno a Jesús Castillo de volver al equipo de todos, así como también fue la chance para Martín Tábara de ser titular por primera vez con la blanquirroja. Y ni qué decir del debut de Sone, quien, sorprendido de la decisión del DT de hacerlo entrar al campo de juego, salió a dar lo mejor de sí y dio un taco que levantó a los hinchas de sus asientos, lo que precisamente se pedía desde tiempo atrás. Ahora ver el segundo examen de la fecha FIFA, República Dominicana. Fossati vuelve a lo que fue su casa, el Estadio Monumental, para observar el rendimiento del resto de sus convocados y, claro, obtener un triunfo para todos los seguidores de la blanquirroja. Comienza un nuevo para la Sele, uno que esperemos dé el puntapié con una buena Copa América, para posteriormente ganar los puntos necesarios en las eliminatorias para Norteamérica 2026. Perú ganó hoy y eso es lo que importa. Había que recuperar la confianza. Perú versus Nicaragua, lo que se les viene. Luego de este encuentro en Matute, la selección peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a República Dominicana por un nuevo compromiso amistoso internacional. Dicho partido está programado para el martes 26 de marzo desde las 8:30 pm. Se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido para todo el territorio nacional por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes. Escuchemos las declaraciones de los jugadores tras el triunfo peruano en Matute ante Nicaragua. Estamos con Lapadula. Vamos, Pedro. Gianluca, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido hoy día? ¿Qué sensaciones te deja el partido el día de hoy? No, estoy muy bien, estoy contento por el partido, por cómo hemos jugado y también por el resultado. ¿Y por el gol? Oh, claro, claro, pero lo más importante es el grupo y estoy seguro que saldremos de esta situación. ¿Cómo ves, o sea, cómo qué sientes esta nueva versión de Perú? No, claro, el profe tiene muchas buenas ideas y es un profe muy experto, hay que seguirlo y como siempre estar juntos, unidos. Y hablando de unidos, hiciste dupla con Paolo Guerrero, ¿es una opción en el futuro? Sí, yo me adapto con todo, me llevo muy bien con Paolo, con Valera, con Orejita, con todo, entonces estoy abierto a cualquier cosa. Comenzamos muy bien, acabamos de otra manera, nos costó más. ¿Por qué se dio esto? Que arrancamos con todo y terminamos un poquito más desgastados. No, estamos al comienzo de este proceso, hay que trabajar, claro, hay nuevas ideas, pero yo vi muy bien el grupo y todo el equipo.
En una palabra, por último, Fossati, ¿cómo lo defines? En estos pocos días de entrenamiento, Fossati, un tipo muy experto, muy seleccionador muchas veces en Uruguay, en Qatar, ahora en Perú. ¿Cómo lo podrías definir? Llegas a Italia y te dicen, ya Luca, ¿qué tal Fossati? ¿Qué dices? El nono. El nono. El abuelo, sí. Tiene mucho de abuelo, cómo nos habla, cómo nos cuida y muchas muy buenas ideas, de verdad. Y muy cálido, ¿no? Muy así, muy paternal. Sabe mucho el profe. ¿Qué te decía por último Fossati, el nono, al final? ¿Te marcaba algo en el final del partido? No, me dijo algo en el campo y nada más, Te metió una... Me dijo algo sobre el campo, que tenía que tener más el balón, algo así, y nada más. Se molesta a Fossati igual también, ¿no? No creo. Hay que mejorar, eso es cierto, sin duda. Listo, ya, Luca, gracias. De nada. Suerte. Gracias. Este momento. La Padula. ¿Cómo estás? Llegaban con una racha invicta de 6 partidos sin conocer la derrota y ahora se les da contra la selección. Se abrazan y se reencuentran después de un tiempo en la cancha. Venimos creciendo, somos una selección que viene de menos a más. Se venimos sumando, como lo dice, son 6 partidos que veníamos sin una derrota, pero bueno, este es un aprendizaje con una gran selección como Perú. Yo creo que esto lo va a quedar de mucha experiencia. ¿Te deja la sensación que el triunfo peruano pasa por lo que hizo el rival o por lo que ustedes de repente no terminaron de proponer como habían pensado en el campo? No, yo creo que también ellos tuvieron la suerte de acertar, nosotros no concretamos, pero de eso se trata. Un lindo partido, una gran experiencia, como te vengo diciendo, y esto nos queda de seguir trabajando. Futbolísticamente, ¿qué detalles crees que podrían corregir todavía de la mano del profe Marco Figueroa? Yo creo que estamos bien, la mentalidad del jugador nicaragüense está súper de lo mejor. Yo creo que lo que tenemos que corregir es concretarlas arriba y bueno, y eso se... Seguir trabajando poco a poco para la eliminatoria mundialista. Uno de los puntos interesantes que tiene esta selección también es el promedio de edad muy joven, ¿no? ¿Habla del ímpetu que tiene este equipo? Sí, somos una selección muy joven, como lo dice. Sabemos que venimos en un proceso casi 2 años con el profesor Marco y eso venía creciendo. Y bueno, la juventud nos ha ayudado para nosotros y ojalá Dios quiera que esta selección dé mucho. La última, en relación al rival, también Perú tenía elementos jóvenes. ¿Hay un jugador que te haya resultado incómodo en el campo del cual resaltarías el nivel futbolístico? Yo creo que por grandeza como el delantero, el guerrero, yo creo que es un gran jugador, alguien fenomenal. Bueno, mérito para él, tiene mucha experiencia, bueno, muy, muy grande. Listo, muchas gracias. Salió con mucho ímpeto, con muchas ganas esta jugada en la que participa la Padula con Polo. Se metía a Cartagena, pero Polo le dice, no voy yo, saque el centro rápido, llega Paolo, no la alcanza, pero atrás de él está Grimaldo, que con la derecha marca el primero apenas a los 2 minutos. Velocidad, volumen ofensivo, porque hay mucha gente en el área, capacidad de asociación y un gran inicio de Andy Polo y de Grimaldo para marcar su primer gol como seleccionado mayor. El segundo viene después de esto, una pelota parada para ellos. Cartagena gana la dividida, la juega con Polo, se la devuelve y lo hace correr a Andy. Esta vez Polo decide ir hasta el fondo. Y cuando uno decía, bueno, va a sacar el centro derecho, no, engancha y saca el centro rápido de zurda. Otra vez volumen ofensivo de Perú, 3 en el área, Grimaldo nuevamente, la Padula que es el que hace el gol, también llegaba Paolo por atrás. Otra buena acción asociada de la selección con una salida rápida, con buena cantidad de gente y con un Andy Polo inspiradísimo en los primeros minutos para meter 2 asistencias, primero para Grimaldo y después para la Padula. El inicio era inmejorable, antes de los 15 minutos ganábamos 2-0. Después el partido se desinfló un poco, el grito de Fossati con la boca llena de gol. Nicaragua tuvo algunas situaciones como esta. Fue un rival menor. Perú lo hizo ver muy mal en los primeros 15 minutos. Dio tiempo para este cabezazo de Paolo y empezó a aparecer la figura del arquero nicaragüense, de Rodríguez. En el segundo tiempo también tuvo varias. Tuvimos esta ante el remate de Araujo. Y hubo tiempo para ver jugadores. Por ejemplo, Oliver Sone, que arma esta jugada con Callens. Callens saca el centro atrás, le queda Polo. El remate de Polo es bloqueado y Callens venía del fondo de estar en posición adelantada en el momento que saca el remate Polo. Por eso el gol es anulado. Acá no se va, no está ni siquiera en la imagen Callens, así de adelantado estaba, que es en el momento que saca el remate Polo. Y el tercer gol de Perú quedaba anulado. Un tiro libre para ellos con una buena intervención de Cáceres, pero que también estaba anulada porque Línea había levantado la bandera. Hubieron muchos cambios. La Padula en esta juega para Sanelato. Sanelato remata, la pelota sale fuera. Entró Zona, entró Sanelato, entró Valera.
Entró Castillo, entró Noriega, que debutó, y entró Luis Advíncula. Y bueno, mis amigos, así terminamos con la edición futbolera del canal. Nos despedimos, no sin antes pedirte que comentes en la cajita de abajo, y nos vemos en la próxima aquí en Gol Viral.